En el kilómetro 248, jurisdicción del municipio San Antonio Zacatepeques, el camión con placas comerciales 346 BKZ, el conductor perdió el control protagonizando un aparatoso accidente. Para fortuna de los tripulantes, el transporte fue detenido por una piedra, salvándose de milagro los tres tripulantes, quienes no presentaron heridas, solamente el susto. Sí, en este hecho de tránsito no hubo ni personas heridas ni fallecidas, gracias a Dios, solo daños materiales del camión, como se ve a simple vista. En esta situación, lo único que va a proceder el trabajo policial. En el furgón se transportaban más de 200 sacos de fertilizante, el mismo sería entregado en el municipio de Tejutla. La carga trae el camión, va a ser trasegado a otros camiones. Con el respectivo conocimiento para entregarle al dueño, y el camión así mismo va a ser entregado al dueño del camión, ya que él viene en camino, que son personas del municipio de Almolonga, del departamento de Quetzaltenango. La mayor parte de percances viales que se registran en este tramo carretero es por la falta de conocimiento de los pilotos, que no utilizan los cambios respectivos, ya que según los expertos, cuando el camión se maneja cargado hay que bajar en segunda retrancada o primera sencilla para que exista compresión y así no utilizar mucho el freno, porque cuando el sistema de frenos es hidráulico, los empaques se aguadan y cuando los frenos funcionan a través de aire, hay que recordar la graduación de los cuatro lados para que las fricciones hagan buen contacto con el tambor de las llantas. Y si se cuenta con freno de motor, utilizarlo para que los conductores, al llegar a estas pendientes, no pierdan el control.